Mi hijo y el iPhone nacieron con 3 semanas de diferencia, en junio del 2007. Mientras esos primeros adoptantes aguardaban afuera, esperando tener en sus manos ese nuevo dispositivo increíble, yo estaba atrapada en casa con las manos colmadas con algo más que estaba enviando mensajes constantemente. Un bebé desgraciado con cólicos que solo se dormía en la sillita de paseo en movimiento en completo silencio. Literalmente caminaba de 16 a 24 kilómetros al día y así perdí el peso del embarazo. Esa parte fue genial, pero yo estaba aburrida. Antes de la maternidad, había sido una periodista que se apresuró cuando el Concorde se estrelló. Fui una de las primeras personas en Belgrado cuando estalló una revolución en Serbia y ahora estaba agotada. Esta caminata continuó semanas. Sin embargo, fue solo a los 3 meses que algo cambió. Mientras transitaba el pavimento, mi mente comenzó a vagar también y comencé a imaginar lo que haría cuando finalmente volviera a dormir. Entonces desaparecieron los cólicos y finalmente tuve un iPhone y puse todas esas horas de deambular en acción. Creé el trabajo de mis sueños, anfitriona de un programa público de radio. Ya no hubo más corridas a zonas de guerra, pero gracias a mi nuevo teléfono inteligente podía ser madre y periodista. Podía estar en el patio del recreo y en Twitter al mismo tiempo. Sí, bueno, cuando pensé eso, cuando la tecnología entró y lo inundó todo, es cuando choqué contra una pared. Quiero que se imaginen esto. Uno aloja un podcast y tiene que probar que la inversión en ti de preciosos dólares de radio pública vale la pena. Mi objetivo era aumentar el tamaño de mi audiencia 10 veces. Así que un día me senté para hacer una lluvia de ideas, como lo hacen ustedes, y había un desierto. No era como si hubiera algo allí esperando ser desenterrado. Simplemente no había nada. Y entonces comencé a pensar, ¿cuándo fue la última vez que realmente tuve una buena idea? Fue cuando estaba empujando esa maldita silleta de paseo. Ahora todas las grietas en mi día estaban llenas de tiempo de teléfono. Revisé los titulares mientras esperaba mi café con leche, actualicé mi calendario mientras estaba sentada en el sofá. Enviar mensajes de texto convirtió cada momento libre en una oportunidad para mostrar a mis compañeros de trabajo y a mi querido esposo lo receptiva que era. O al menos era una oportunidad de encontrar otro sofá perfecto para mi página en Pinterest. Me di cuenta de que nunca me aburrí. No solo las personas aburridas se aburren, pero luego comencé a preguntarme, ¿qué nos pasa realmente cuando nos aburrimos? ¿Qué nos sucede si nunca nos aburrimos? ¿Y qué podría pasar si nos deshiciéramos completamente de esta emoción humana? Empecé a hablar con neurocientíficos y psicólogos cognitivos y me dijeron algo fascinante. Resulta que cuando uno se aburre, se enciende una red en el cerebro llamada modo predeterminado. Y el cuerpo se pone en piloto automático mientras doblamos la ropa o estamos caminando al trabajo. Pero en realidad es cuando el cerebro está realmente ocupado. Aquí está la investigadora del aburrimiento, doctora Sandy Mann. A little bit beyond the conscious, a little bit into the subconscious, which allows sort of different connections to take place. It's really awesome, actually. Totalmente increíble, ¿verdad? Así que este es mi cerebro en una resonancia magnética funcional. Y aprendí que en el modo predeterminado es cuando conectamos ideas dispares, resolvemos algunos de nuestros problemas más molestos y hacemos algo llamado planificación autobiográfica. Creamos una narración personal y luego establecemos metas y averiguamos qué pasos debemos dar para llegar a ellos. Pero ahora también nos relajamos en el sofá mientras actualizamos un documento de Google o respondemos un correo electrónico. Lo llamamos hacer lo que hay que hacer. Pero esto es lo que dice el neurocientífico Daniel Levitin que estamos haciendo. Every time you shift your attention from one thing to another, the brain has to engage a neurochemical switch that uses up nutrients in the brain to accomplish that. So if you're attempting to multitask, you know, doing 4 or 5 things at once, you're not actually doing 4 or 5 things at once because the brain doesn't work that way. Instead, you're rapidly shifting from one thing to the next, depleting neural resources as you go. So switch, switch, switch. You're using glucose, glucose, glucose. Exactly right. And we have a limited supply of that stuff.
Desde hace una década, cambiamos nuestra atención en el trabajo cada 3 minutos. Ahora lo hacemos cada 45 segundos y lo hacemos todo el día. La persona promedio revisa el correo electrónico 74 veces al día y cambia tareas en su computadora 566 veces al día. Descubrí todo esto hablando con la profesora de informática, la doctora Gloria Mark. So we find that when people are stressed, they tend to shift their attention more rapidly. We also found, strangely enough, we find that the shorter amount of sleep that a person gets, the more likely they are to check Facebook. So we're in this vicious habitual cycle. ¿Pero podría romperse este ciclo? ¿Qué pasaría si rompiéramos este círculo vicioso? Quizás mis oyentes podrían ayudarme a descubrirlo. ¿Qué pasaría si recuperáramos esas fracturas en nuestros días? ¿Podría ayudarnos a poner en marcha nuestra creatividad? Llamamos al proyecto Aburrido y Brillante. Y esperaba que se unieran un par de cientos de personas, pero comenzaron a registrarse miles de personas. Y me dijeron que la razón por la que lo hacían era por su preocupación por la relación con el teléfono, que se habían hecho un poco codependientes, digamos. The relationship between a baby and its teddy bear, or a baby and its binky, or a baby that wants its mother's cradle when it's done with being held by a stranger. That's the relationship between me and my phone. I think of my phone like a power tool. Extremely useful, but dangerous if I'm not handling it properly. If I don't pay close attention, I'll suddenly realize that I've lost an hour of time doing something totally mindless. Pero para medir realmente cualquier mejora, necesitamos datos, ¿verdad? Porque eso es lo que hacemos en estos días. Así que usamos aplicaciones que midieron cuánto tiempo pasamos todos los días en nuestro teléfono. Si piensan que es irónico que pidiera a las personas que descargaran otra aplicación para pasar menos tiempo en sus teléfonos, sí. Pero una tiene que saber dónde está la gente. Teníamos un promedio de 2 horas al día en nuestros teléfonos y 60 recolecciones como un chequeo rápido. Esto es lo que Tina, una estudiante de Bard College, descubrió sobre ella misma. So far, I've been spending between 150 and 200 minutes on my phone per day, and I've been picking up my phone 70 to 100 times per day. And it's really concerning because that's so much time that I could have spent doing something more productive, more creative, more towards myself, because when I'm on my phone, I'm not doing anything important. Al igual que Tina, la gente empezaba a observar su propio comportamiento. Se estaban preparando para la semana del desafío, y ese lunes se despertaron con las instrucciones en su bandeja de entrada, un experimento para probar. Día 1, ponlo en tu bolsillo. Saca ese teléfono de tu mano. Intenta eliminar el acto reflejo de controlarlo todo el día. Y si esto suena fácil, ustedes no lo han intentado. Aquí está la oyente Amanda Itzko. I am absolutely itching. I feel a little bit crazy because I have noticed that I pick up my phone when I'm just walking from one room to another, getting on the elevator, and even, and this is the part that I am really embarrassed to actually say out loud, in the car. Yikes. Pero como Amanda aprendió, esta sensación de picor no es realmente su culpa. La tecnología se diseñó para crear ese comportamiento. ¿Verdad? Aquí está el ex diseñador de Google, Tristan Harris. If I'm Facebook or I'm Netflix or I'm Snapchat, I have literally 1,000 engineers whose job is to get more attention from you. I'm very good at this. And I don't want you to ever stop. And the CEO of Netflix recently said our biggest competitors are Facebook, YouTube, and sleep. I mean, so you know, there's a million places to spend your attention, but there's a war going on to get it. Ustedes conocen ese sentimiento. Ese increíble episodio de Transparente termina y luego el siguiente comienza. Así que uno piensa, está bien, me quedaré despierto y lo veré. O la barra de progreso de LinkedIn dice que están muy cerca de tener el perfil perfecto. Como me dijo un diseñador de UX, las únicas personas que se refieren a sus clientes como usuarios son traficantes de drogas y tecnólogos. Y
Y los usuarios, como sabemos, valen mucho dinero. Aquí está el exgerente de Facebook y escritor Antonio García Martínez. You know, the saying is, if any product is free, then you're the product, which is true. And so your attention is the product. But what is your attention worth? And that's why, literally, every time you load a page, not just on Facebook or any app, there's an auction being held instantly, billions of times a day, for exactly how much that one ad impression costs. Por cierto, la persona promedio pasará 2 años de su vida en Facebook. Volvamos a la semana del desafío. Inmediatamente, vimos un poco de creatividad. Aquí está la neoyorquina Lisa Alpert. I was bored, I guess. So I suddenly looked at the stairway that went up to the top of the station, and I thought, you know, I've just come down that stairway, but I could go back up and then come back down and get a little cardio. So I did. And then I had a little more time, so I did it again. And I did it again, and I did it 10 times. And I had a complete cardio workout. I got on that R train feeling kind of exhausted, but like, wow, that had never occurred to me. How is that possible? Y la creatividad significa diferentes cosas para diferentes personas. Pero todos encontraron el desafío del tercer día más difícil. Se llamó eliminar esa aplicación. Selecciona esa aplicación que siempre te atrapa, que te engancha. Elimínala de tu teléfono, incluso solo por el día. Eliminé el juego Two Dots y casi lloro. Sí, los jugadores de Two Dots saben de lo que hablo, pero mi desgracia tenía buena compañía. This is Liam in Los Angeles, and I deleted Twitter, Facebook, Instagram, Tumblr, Snapchat, and Vine from my phone in one fell swoop. And it was kind of an embarrassingly emotional experience at first. It felt weirdly lonely to look at that lock screen with no new notifications on it, but I really like deciding for myself when to think about or access my social networks. Not giving my phone the power to decide that for me. So thank you. Deleting the Twitter app was very sad, and I feel I maybe, over the last year when I've been on Twitter, have developed an addiction to it. And this Boredom Brilliant challenge has really made me realize it. After a brief period of really horrible withdrawal feeling, like lack of caffeine headache, I now feel lovely, had a lovely dinner with my family, and I hope to continue this structured use of these powerful tools. I don't have that guilty gut feeling I'll have when I know I'm wasting time on my phone. Maybe I'll have to start giving myself little challenges and reminders like this every morning. Sí, esto fue un progreso. No podía esperar ver lo que decían los números al final de esa semana. Pero cuando llegaron los datos, resultó que habíamos reducido el promedio solo a 6 minutos. Resultó que habíamos reducido el promedio solo 6 minutos, de 120 al día en nuestros teléfonos a 114. Sí, lo logramos. Así que volví a los científicos sintiéndome algo mal, y solo se rieron de mí y dijeron, cambiar el comportamiento de las personas en un periodo de tiempo tan corto era ridículamente ambicioso, y en realidad, lo logrado está mucho más allá de lo que creíamos posible, porque más importantes que los números eran las historias de las personas. Se sintieron empoderados, sus teléfonos se habían transformado de coordinadores de tareas nuevamente en herramientas. Y en realidad, lo que me sorprendió fue lo que dijeron los jóvenes. Algunos de ellos me dijeron que no reconocieron algunas de las emociones que sintieron durante la semana de desafío porque, si lo piensan, si uno nunca ha conocido la vida sin conectividad, es posible que uno nunca haya experimentado aburrimiento y podría tener consecuencias. Investigadores de la USC han descubierto que están estudiando adolescentes que están en las redes sociales mientras hablan con sus amigos o están haciendo los deberes. Son menos creativos e imaginativos sobre su propio futuro personal y sobre la resolución de problemas sociales como la violencia en su barrio. Y realmente necesitamos que esta próxima generación se pueda enfocar en algunos grandes problemas. No es de extrañar que los CEOs en una encuesta de IBM identificaran la creatividad como la competencia de liderazgo número uno. Aquí están las buenas noticias, a pesar de todo. Al final, 20.000 personas participaron en Aburrido y Brillante esa semana. El 90% redujo sus minutos. El 70% tuvo más tiempo para pensar.
La gente me dijo que dormían mejor, se sentían más felices. Mi nota favorita fue la de un hombre que dijo que sentía que se estaba despertando de una hibernación mental. Algunos datos personales y algo de neurociencia nos dio paso para saber un poco más. Y un poco de aburrimiento nos dio algo de claridad y ayudó a algunos de nosotros a establecer algunos objetivos. Tal vez la conectividad constante no será genial en un par de años. Pero mientras tanto, enseñar a las personas, especialmente a los niños, a usar la tecnología para mejorar sus vidas y para autorregularse, debe ser parte de la alfabetización digital. Así, la próxima vez que vayan a revisar su teléfono, recuerden que si no deciden cómo van a usar la tecnología, las plataformas decidirán por ustedes. Y pregunten, ¿qué estoy buscando realmente? Porque si es para verificar el correo, está bien, háganlo y terminen. Pero si es para distraerse de hacer el trabajo arduo, eso trae un pensamiento más profundo. Tómense un descanso. Miren por la ventana y sepan que al no hacer nada en realidad, están siendo más productivos y creativos. Puede parecer extraño e incómodo al principio, pero el aburrimiento realmente puede conducir a la brillantez. Gracias. Bueno, en primer lugar, el video está como muy, muy, muy bien armado, digamos. Me parece que muy interesante la reflexión que hace la conductora del video, porque realmente es así, digamos. Dentro de la psicología, especialmente dentro de la psicología gestáltica o de la psicoterapia gestáltica, nosotros creemos que la creatividad es muy importante en los niños y en el cerebro de los niños, y justamente un gran problema que tenemos hoy es que los niños no se aburren. Entonces, si los niños no se aburren, no pueden crear cosas nuevas ni cosas interesantes. Entonces, es muy importante que los papás, que los educadores, que quienes rodeamos a los niños, no sé si la palabra es que estimulemos el aburrimiento, pero que no nos enojemos o que no nos moleste. Cuando el niño me dice, estoy aburrido, no, eso no me gusta, no lo quiero hacer. Bueno, o sea, aburrite, fíjate qué vas a hacer, resolvelo. No mirarlo como un problema y rápidamente. Hoy tenemos muchos papás que frente al aburrimiento del niño le damos la tablet, le damos el celular, le damos la computadora y bueno, y eso hace que, digamos, en realidad estemos tapando obstruyendo un proceso creativo. Siempre los niños tienen un montón de estímulos a su alrededor. Esos estímulos pueden ser desde los juguetes que tienen en su pieza, hasta una hoja con lápices, hasta hojitas del árbol. O sea, el niño tiene una capacidad de crear con cualquier cosa que uno le ponga alrededor. Si vos lo mandás al niño y le decís, bueno, anda a jugar al patio, y capaz que armó una casita con rama, y se armó una casita en el árbol, y agarró un balde y se lo puso de sombrero y es el general de no sé qué. O sea, la creatividad se despierta en función de que el niño no tenga predeterminado ninguna cosa, ninguna pauta, ni ninguna obligación, ni nada que hacer, sino que él, con los estímulos que tiene alrededor, sean de la índole que sea, pueda crear algo nuevo. Yo creo que hoy por hoy la tecnología no tiene muchos límites de parte de los adultos tampoco. O sea, digo, si hay un adulto que no puede manejar los límites con la tecnología, difícilmente pueda trabajar eso con el niño, eso en primer lugar. Pero si suponemos que hay un adulto que sí lo logra, una de las cosas más importantes es, supongamos, no dejarse extorsionar con la tecnología por los niños, porque los niños te dicen, bueno, yo como, pero me das el celu. Bueno, yo me porto bien en la sala de espera, pero me das el celu. O sea, en este proceso natural de los niños, de tener que comer, de tener que saber esperar, de tener que sentarse, han empezado a extorsionar a los padres, por ejemplo, con esto. Entonces, en realidad, no se trata de ponerle límite a la tecnología, sino de trabajar la puesta de límite en general, en primer lugar, digamos. Y la tecnología es un punto más al que yo le voy a poner límite, digamos. Ese tipo de cosas no se ve tanto en los niños más pequeños, sino más bien
en los niños entre 8, 10, 11 años. Y bueno, la adolescencia tiene otras características. Pero sí, pasa mucho cuando no está pautado de antemano qué uso se le va a dar al celular, a la tablet o a la computadora. También pasa con la PlayStation o con los otros aparatos. El tema es que si hay una mamá, por ejemplo, una mamá soltera, me ha pasado un caso, ¿no? Una mamá soltera que tiene su hijo de 10 años y tiene otro chiquitito. Y ella está peleando constantemente porque él no quiere hacer la tarea y está echado con el celular. Pero ahí no hubo una pauta clara, digamos, de decir, bueno, a ver, cuando termines de hacer tus cosas vas a agarrar el celular. O no hay una pauta clara de a las 11 de la noche se apaga el celular. Digo, porque a ver, ¿para qué necesita un niño de 10, 11 años a las 12 de la noche un celular prendido? Si no sabe respetar esto de lo cargo al lado de mi cama, pero no lo toco, no entro al WhatsApp a las 1, a las 2, yo tengo que ir a la escuela el otro día. Y no puedo respetar eso, pues mamá tiene que retirar el celular y ese celular debe apagarse a determinada hora y prenderse al otro día. Y por ahí no olvidarnos, digamos, cuál es la función que tiene un celular, por ejemplo. O sea, es comunicarnos. Se supone que yo le regalo un celular a mi hijo para estar comunicados. No para que juegue a los jueguitos o no para que, sino para estar comunicados. Entonces, un niño de 10, 11, 12 años, si no va a salir de su casa, no necesita el celular, por ejemplo. Entonces no debería este tipo de cosas convertirse en una situación de guerra con un padre. O sea, esto debe estar pautado y el papá o la mamá debe poder sostener el límite de no lo vas a usar hasta que no termines de hacer tales o cuales cosas. Si no me obedeces, el celular no lo vas a tener en 2 o 3 días. O poner límites como lo harían con cualquier otra situación, digamos. La psicología siempre va a recomendar que hay que dejar que los niños se aburran, porque en realidad un cerebro que no puede crear es un cerebro que no puede crecer. A nosotros nos diferencia de otras especies, digamos, la capacidad que tenemos de pensar, de ejecutar y de crear, digamos. Entonces, justamente, si nosotros no promovemos esto, todos los niños son iguales, o todos los niños van a ser iguales, o todos los niños van, o sea, se les marca una cosa, un estímulo, una respuesta y nada más. No hay singularidad, no hay espacio para que el otro desarrolle sus potencialidades, sus capacidades. Y esto tiene que ver con la creatividad. Si yo tengo un niño que, a ver, yo sé que tiene condiciones para el arte, pero no le propicio estímulos para que se desarrolle en esto. Y sin embargo, lo sigo dejando estar como mucho en el mundo de la tecnología. Probablemente esa capacidad en algún momento, no sé si lo más correcto es decir que se inhiba, pero no se desarrolla. Y digamos, y en esto en realidad no es solamente que no se desarrolla su capacidad, sino que tampoco refuerza su autoestima, refuerza su confianza sobre sí mismo, porque el crear tiene que ver con esto también, con que cada niño es diferente en sí mismo y va a crear cosas diferentes. O sea, una mente nunca es igual a la otra, a pesar de que pueda tener experiencias sumamente parecidas o diferentes. Entonces, digamos, el poder dejarlos que se aburran y que creen cosas nuevas y demás siempre va a favorecer al desarrollo del cerebro y al desarrollo integral de la persona.